Hola a todos, bienvenidos un viernes más a Blentos.es Live. Pero mentira podrida, esta vez no es un directo. Lamentablemente no puedo estar en la oficina hoy, así que he hecho esta grabación y la estoy reproduciendo ahora. La estoy reproduciendo con este método que tiene YouTube para que la primera vez que se sube el vídeo se vea en directo y todos lo podamos ver a la vez con un chat como si fuera un directo. Yo no estoy aquí, pero sí estoy conectado y estaré en el chat respondiendo vuestras preguntas y comentarios. Así que siento que no sea en directo y que este vídeo no vaya a ser tan interactivo como los demás, pero sí estaré interactuando con vosotros en el chat. Así que nada, vamos a ponernos un poquito al lío. Así que para que os hagáis una idea de lo que vamos a hacer, hace un par de semanas hicimos este efecto de lentejuelas en Blender utilizando Eevee. Y lo que ocurrió desde entonces es que varios de vosotros me enviasteis vuestras pruebas de este efecto que habéis conseguido porque se ve que os gustó. Y tenemos, por ejemplo, este trabajo de Ramón Paco que intentó imitar el efecto creándolo proceduralmente en Substance Designer. Muy interesante, Ramón Paco. Y los que no lo sepáis, Ramón Paco tiene un curso en Udemy para iniciarse con Substance Designer. Así que muy recomendable. Por otro lado, tenemos aquí el trabajo de Cebus. Y Cebus me mandó también este, ya veis, un árbol de nodos muy interesante. Y tenemos aquí el efecto de las lentejuelas, bastante logrado. El caso es que con todo esto yo me piqué y aunque vayamos a utilizar el mismo ejemplo, y siento si os aburren las lentejuelas, parece que nos vamos a volver aquí unos fiesteros, pero el caso es que me pareció muy interesante pues tratar este efecto desde un punto de vista diferente. Veréis, la última vez que lo hicimos, lo hice utilizando texturas, utilizando unas imágenes que generé basadas en modelos, etc. Esta vez lo vamos a hacer completamente procedural, utilizando exclusivamente los nodos de Blender, ¿vale? Así que vamos a partir simplemente de nodos de Blender. No voy a coger ninguna imagen del exterior. La única imagen que voy a utilizar es el HDRI que ya tengo cargado en el fondo en la versión anterior del efecto. Voy a utilizar esta misma malla, ¿vale? Así que si queréis ver cómo simulé la ropa, podéis ver la sesión anterior, que dejaré enlazada en alguna parte de este vídeo o en la descripción. Y aunque vayamos a conseguir un efecto similar y veréis que una gran parte del efecto va a ser muy parecida, sí que es verdad que creo que es interesante ver cómo hacerlo proceduralmente porque estoy seguro de que aprenderéis unas cuantas cosillas interesantes acerca de cómo trabajar con nodos, cómo conectarlos y cómo manejarlos en Blender. Así que nada, tengo la plantilla al lado, esto conste que ya lo he hecho, pero simplemente como tiendo a liarme mucho, tengo la plantilla de los nodos que he de seguir al lado para no liarme mucho y no cometer errores, porque tengo que reconocer una cosa antes de empezar, y es que yo quería que este efecto funcionara en Eevee. Pero hay ciertas cosas que no conseguí que funcionaran en Eevee. Sí funcionaban en Cycles, pero en Eevee no conseguí que funcionaran. Es por eso por lo que he tenido que ir retocando el efecto un poquito para asegurarme de que funciona en Eevee. Por eso prefiero seguir la plantilla y no tener que estar experimentando aquí mientras estáis viendo esto en directo. En grabación. Bueno, ya entendéis el tema, ¿no? Bueno, entonces vamos a ponernos manos a la obra. Así que vamos a coger este material, lo vamos a quitar y vamos a crear uno nuevo. Vamos a llamar Procedural Seconds. Clase de inglés, seconds son lentejuelas, ya lo vimos en la otra clase, pero os lo recuerdo. Entonces, lo que tengo que hacer es, primero, para trabajar más cómodamente, vamos a coger esta tela y veréis que esto es un Shape Key que podemos devolver a su posición en plano, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la base, que es que tenemos que crear aquí un mix shader y este mix shader va a llevar pues un material difuso y un material glossy. Esto es importante porque el glossy van a ser las lentejuelas en sí, que van a ser completamente sin rugosidad. De hecho, podríamos incluso poner este algoritmo en modo sharp, porque de esta manera no es que calcule rugosidad a cero, es que automáticamente ignora la rugosidad y es un algoritmo, una, no sé qué, sinceramente, es una opción que acelera un poquito el render del glossy. No mucho, no nos vayamos a esperar aquí que solo por activar esta opción se nos va a reducir el tiempo a la mitad de render, pero pues es una opción interesante y además estamos en Eevee, con lo cual los tiempos de render no son tan problemáticos. Muy bien, con esto tenemos nuestro punto de partida. Lo siguiente que tengo que empezar a generar es los circulitos.
la máscara que vamos a generar para separar las partes brillantes, lo que son las lentejuelas, de lo que es la parte de la tela que está detrás, ¿no? Entonces vamos a coger, vamos a irnos aquí al principio, vamos a hacer un input, texture coordinate, y vamos a partir de las UVs. ¿En este caso tenemos UVs? Sí. Vale, simplemente hacer tabulador, pulsar, seleccionar todo, pulsar U y seleccionar la opción Ungrab y tendremos un plano. Veréis que las UVs se representan mediante colores, ¿vale? El rojo es X, veis que hay un degradado en X, veis que hay un degradado verde, esto es Y, y tenemos otro degradado en azul, pero en este caso no nos importa porque al utilizar las UVs solamente tenemos dos coordenadas, lo que serían X e Y. Vamos a empezar por separar esto, así que seleccionaremos por aquí un converter, separar X, Y y Z, vale, y entonces vamos a tener aquí X, Y, y el Z veis que es completamente plano porque esto aquí al utilizar, o sea, como no tenemos Z, solo aparece en negro, así que lo que nos interesa es la X y la Y. Y esto le voy a hacer varias cosas, luego os explico por qué. Por un lado, vamos a coger... vamos a poner aquí un nodo matemático en la X y vamos a decirle que quiero que esto me haga un módulo. ¿Vale? Y este módulo lo vamos a poner en 1. Luego os explico por qué. Vamos a hacer lo mismo en Y. Y lo vamos a colocar aquí. ¿Qué es lo que hace el módulo? Bueno, dejadme que dibuje un poquito. Entonces aquí vamos a tener un degradado. El degradado va de negro, que es 0, a 1. Que es blanco. Estos puntos intermedios, esto por ejemplo sería 0,5. Si en el módulo ponemos un valor de 0,5, lo que va a hacer es coger el degradado desde 0 a 0,5 y en 0,5 lo va a cortar y va a volver a poner el 0. Es decir, va a volver a repetir este primer segmento y lo va a repetir aquí. Y este, aquí vamos a volver a tener 0,5 y así sucesivamente. Si escogiéramos 0,2, cortaría el degradado aquí y repetiría esta sección una y otra vez. Fijaos, lo voy a hacer para que lo veáis. Si este de aquí lo ponemos en 0,2, veréis que ya no llega al blanco, solo se queda en el gris oscuro, y va hasta ese gris oscuro y se repite una y otra vez. Pero lo vamos a poner a 1, porque no quiero que eso ocurra. ¿Vale? Quiero que me repita la coordenada completa. Perfecto. Hay aquí otra cosa que voy a hacer, entonces, ahora que tengo esto preparado, y es... crear aquí un nodo mapping. Este nodo mapping va a coger estas coordenadas y mediante la escala, veis que la podemos escalar, pero ahora, gracias al módulo, va a llegar de 0 a 1 y al llegar al 1 va a repetirse otra vez de 0 a 1. Esto es importante porque si no hacemos esto del módulo, veréis lo que ocurre. Esto de aquí, veis que sale quemado y sale brillante incluso porque tenemos el efecto bloom, porque a partir del 1 se sigue apareciendo el 1. O sea, va del 1 al 2, al 3, al 4, pero es que el 1 ya es blanco. No hay un blanco más blanco que el blanco. Es por eso por lo que vamos a tener que utilizar esto. Lo mismo lo vamos a utilizar en la Y. Y entonces, gracias a esto, ahora podremos combinar. Vale, vamos a utilizar aquí un converter. Combinar X, Y y Z. Combinamos la X por un lado. Combinamos la Y por el otro. Y fijaos qué pasa. Que estas coordenadas de las UVs ahora las tenemos aquí repetidas y tenemos, si proyectáramos ahora una imagen en las UVs, se repetiría la imagen completa en cada uno de estos cuadraditos, porque estamos haciendo que en cada uno de estos cuadraditos tengamos las coordenadas desde 0 hasta 1, tanto en X como en Y, en rojo como en verde. ¿Vale? Muy bien. Hay otra cosa que quiero hacer. Imaginaos que yo este plano, por la razón que sea, lo desplazo, ¿vale? Y aquí lo voy a hacer con el nodo mapping y a ver qué va a pasar. Fijaos este problema. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por aquí estamos cogiendo el módulo desde 0 a 1. Pero ¿qué pasa con los valores negativos? No tenemos valores negativos en el módulo. Con lo cual, esas partes que están en los números negativos no se cortan como se cortan las anteriores. Lo que vamos a hacer para evitar esto es coger otro nodo matemático que se llama Absolute y que está en alguna parte. Aquí está. Fijaos que aquí en Y ya ha aparecido esto
o en X, y ahora en este otro lado. Ahí veréis que esto simplemente se refleja, ¿vale? Pero esto no lo vamos a tener como un problema aquí. Simplemente lo que hace el nodo absolute es básicamente, este valor de aquí es irrelevante. Lo único que hace el absolute es convertir valores negativos en positivos, de manera que todo es positivo, todo va de 0 a 1, y por eso el módulo nos lo vuelve a hacer. Así que aquí lo que iría de 0 a menos 1 se convierte en 0 a 1. Por eso es como que se refleja el efecto. Vale, muy bien. Esto aquí de todas maneras lo vamos a devolver a 0. Vale. Y con esto ya veis que vamos teniendo un poquito lo que necesitamos para colocar nuestras lentejuelas. Vamos a dar aquí, abrir un poco de espacio. Y entonces, después de esto vamos a colocar aquí un degradado. Vamos a coger un textura, gradient, lo ponemos aquí. Y en vez de un degradado lineal vamos a seleccionar una esfera. Y nos ocurre esto. Vamos a seleccionar una esfera cuadrática y nos ocurre esto. Vale, la cuadrática me gusta más el degradado que tiene. Entonces lo que voy a hacer con esto, lo que tengo que hacer con esto es desfasarlo. Sobre estas coordenadas tengo que moverlo otra vez. Así que vamos a crear un nuevo nodo mapping que va a estar justo aquí. No os preocupéis si no estáis entendiendo por qué, o sea, lo que hace cada uno de estos nodos ahora que empieza a hacerse un poco grande el árbol. Al final del proceso lo repasaré un poquito y iré explicando qué es lo que hace cada uno para que veáis un resumen con el nodo terminado, ¿no? Entonces, vamos a coger y aquí tendremos que mover esto. Entonces, para empezar, vemos que esta esfera empieza en el punto 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger aquí, en X y en Y, por ejemplo, y vamos a poner esto a 2. De esta manera, la esfera, en vez de, o sea, aunque parta del centro, la estamos dividiendo en dos mitades, con lo que solamente va a llegar a la mitad del cuadrado, en vez de ocupar el cuadrado completo. Y por lo mismo, vamos a coger esta localización, la posición de la textura, y vamos a moverla a menos 1 para desplazarla hacia un lado, tanto en X como en Y. Y de repente ya tenemos los circulitos colocados en el centro de cada uno de esos cuadrados. ¿Qué os parece? Vamos por buen camino. Muy bien, después de esto, ¿qué nos falta? Bueno, pues tenemos que poner aquí el nodo que estabais esperando, y si os perdisteis la sesión de la semana pasada, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Está en mi canal, la podéis buscar. Color Ramp. La sesión de la semana pasada la dedicamos al Color Ramp. Y con esto entonces ahora vamos a pues controlar cómo se va a comportar esta textura. Y de ahí vamos a sacar nuestras lentejuelas. Así que vamos a traer esto así por aquí. Vamos a crear aquí otro color blanco. Aquí vamos a coger negro de nuevo. Y esta vez vamos a ponerle estos puntitos en el centro. Es como que las lentejuelas ahí en el centro podrían tener pues una sujeción donde le va el hilillo y todo eso, ¿no? Así que podríamos hacer esto y desplazando estos valores de aquí, podríamos hacer que ese agujero fuera un poquito más grande. Vale. Podemos hacer que esto sea en modo ease para que sea una transición un poquito más suave. Y ahora, el siguiente paso va a ser utilizar esto como relieve del glossy y como máscara para el difuso y el glossy. Entonces vamos a traer esto hasta aquí y esto hasta aquí. Y ahora lo vamos a editar. Entonces por un lado vamos a editar el factor. Para el factor o es glossy o es difuso. No podemos tener este degradado. Por eso aquí vamos a utilizar la opción greater than, un nodo matemático, que lo que va a hacer es que todo lo que sea mayor que 0,5 se vuelve blanco, lo que sea menor se vuelve negro. Esto es un corte limpio. Entonces aquí podéis ver que según lo aumentamos podemos ir más allá. Así que lo vamos a dejar en el borde y luego veré un poquito cómo encaja esto. Vale, ahí tenemos un poquillo ya la diferencia entre el difuso y las lentejuelas. Vamos a hacer el difuso más oscuro, como el otro día. Y lo que podemos hacer ahora aquí es configurar el normal del glossy. Así que vamos a convertir esta textura en un relieve. Vamos a venir al vector, vamos a utilizar un bump. Y lo vamos a conectar esta imagen en blanco y negro del color ramp en la altura. Y ahí tenemos
nuestro relieve, que no es del todo perfecto y lamentablemente tampoco es que lo vayamos a poder mejorar mucho. Habría, con un B-spline a veces podemos conseguir pues mejores efectos, pero tenemos ya que tirar de más, más nodos por aquí, o sea, más tiradores, y aún así deja un poco que desear. Por eso me voy a quedar con el, quizás uno de estos, vamos a probar, este lo vamos a quitar de aquí. Cardinal, linear, is, yo creo que casi el linear nos da un buen resultado. Entonces tenemos este pequeño relieve aquí a los bordes. Y esto, pues bueno, es una de las limitaciones de este tipo de cosas. Si quisiéramos tener más control sobre ese degradado y hacer que tenga la forma exacta que queramos, siempre podemos, en vez de aquí, intentar utilizar este gradient texture. Aquí ya sabéis que estoy intentando hacer todo completamente procedural utilizando nodos, pero podríamos simplemente cargar una imagen cualquiera. Y esta imagen puede tener un desenfoque que haga que estos bordes sean un poquito más curvos. Y para daros ideas, si en el caso de cargar una imagen, podríamos cargar una imagen de lo que sea. Si queremos que las lentejuelas sean como estrellas, cargamos una estrella. Si queremos que sean como, yo qué sé, un logotipo, cargamos un logotipo. Y se va a repetir en cada uno de estos cuadraditos porque hemos configurado así las coordenadas de textura. Muy bien. Entonces, ese va a ser nuestro relieve. Ya tenemos también nuestra máscara. Así que ahora lo que nos falta es darle la variación de los normal maps. Recordáis que en la versión que teníamos el otro día, y vamos a mostrar aquí este de aquí, este veréis que son mucho más pequeñas, pero veréis que hay la razón de que vayan chisporreteando un poco los brillos es porque las lentejuelas, cuando las hice, vamos a mostrar por aquí el mapa de normales. Veréis que este mapa de normales hace que cada punto de la lentejuela, de las lentejuelas, tengan unos colores ligeramente diferentes, y eso hace que estén mirando en distintas direcciones, con lo que los reflejos reflejan también en distintas direcciones. Muy bien. Vamos a irnos aquí a las lentejuelas procedurales. Vale. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es crear aquí, por ejemplo, una textura de tipo brick, esta de aquí. La vamos a hacer completamente cuadrada. Vale, esto ya lo hicimos el otro día para dar un poco de variación. Hoy lo vamos a utilizar para generar normales. Entonces vamos a venir aquí, brick width y tal, lo ponemos todo a 1. Quitamos este offset para que nos quedemos completamente con cuadrados. Y vamos a quitar el mortero. Quiero que solamente haya esto de aquí. Muy bien. Y ahora lo que podemos hacer, y luego lo explicaré por qué, vamos a venir al RGB y vamos a hacer que uno de estos colores sea completamente rojo y el otro que sea completamente verde. ¿Vale? Correcto. Lo siguiente que necesitamos hacer es hacer que encajen los mapeados. Vamos a venir a este de aquí y en este le vamos a poner, por ejemplo, 20. De manera que vamos a tener 20 lentejuelas en cada lado. Esto lo vamos a conectar aquí, en el vector. O quizás podríamos incluso utilizar las UVs. Y aquí tendríamos que coger que la escala sea 20. Entonces vamos a tener esa separación. La idea aquí es que, como podéis ver, que haya un cuadrado de un color diferente que cubra cada una de estas lentejuelas. ¿Por qué lo he hecho así? ¿Por qué no he cogido esto y lo he conectado aquí a este mapping? Pues lo he hecho así porque de esta manera, si yo hago que esto se repita tantas veces como este mapping de aquí, esto nos puede dar un problema en cuanto a que vamos a tener que quizás, o quizás no, vamos a probarlo. Vamos a poner una escala de 1 y no, parece que no. Como es una de las ventajas de que sea una textura procedural, que siempre se va a repetir perfectísimo. Vale, pues olvidad todo lo que estaba diciendo. Esto simplemente tenemos que asegurarnos de poner una escala de 1 para que cada uno de estos de aquí incluya uno de estos ladrillos. A partir de estos ladrillos vamos a generar un mapa de normales.
Entonces, por eso he utilizado los colores rojo y verde. El color rojo representa la inclinación de una malla en X. El color verde representa la inclinación de una malla en Y. Esto es como funcionan los normales. Entonces, lo que vamos a hacer con estas mezclas, esta mezcla de colores rojos y verdes, es que cada uno de estos cuadrados va a tener un tono diferente que mezcla rojo puro con verde puro. Y esto nos va a proporcionar un mapa de normales que va a mirar hacia un lado concreto. La manera en la que voy a generar el mapa de normales es utilizar la base que utiliza un mapa de normales. Vamos a coger este conversor, vamos a separar RGB y lo vamos a combinar de nuevo. ¿Por qué? Porque voy a coger el rojo y el verde y ya veis que tenemos el mismo resultado, pero el azul lo vamos a poner a 1. Porque los normal maps tienen el azul a 1. Y esto ya es algo que se parece más a un mapa de normales. Así que podemos venir por aquí. ¿Y cómo conectamos el mapa de normales si ya tenemos el bump? Bueno, es que el bump nos permite conectar aquí un mapa de normales. El map en el height le ponemos el relieve y en el normal le ponemos el mapa de normales. Y ahora ya lo último que nos falta es ponerle aquí un vector normal map para convertir esto en mapa de normales. Allá vamos. Y fijaos que ahora ya empieza esto a chisporrotear un poquillo también. Muy bien. Vamos a darle a esto un tamaño más pequeño. Y ya veis cómo efectivamente está vivo. Ya está funcionando el efecto. ¿Qué os parece? Bien, vamos a ver qué tal queda cuando lo bajamos. Y esta es la razón por la que utilicé las UVs. Porque si utilizara las coordenadas generadas para ser 100% procedural y no necesitar de UVs, en el momento en el que giremos, en el que deformemos este plano, se va a destrozar. Pero como lo hemos utilizado, o sea, hemos hecho las UVs con esto en plano y hemos utilizado aquí las coordenadas de las UVs, pues esto va a seguir manteniendo la deformación. Y ya veis que ahora ya empieza a aparecer algo muy similar a lo que teníamos el otro día, ¿verdad? Ahí lo tenéis. Curioso, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, ahora voy a venir por aquí y voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que hace cada una de estas partes. Así que vamos a hacer este árbol de nodos un poquillo más grande. Recordad que esta escena tiene un HDRI, que es lo que está reflejando, lo que se está reflejando en estas lentejuelas. Vale, lo único que tenían las de la semana pasada que no tienen estas es que estábamos utilizando otro brick texture que podemos hacer aquí muy fácilmente para controlar los colores de las lentejuelas. Vamos a hacerlo. Vamos a duplicar este de aquí. Vamos a explicar esto y utilizamos el vector. Vale. Y esto lo vamos a conectar aquí. Vamos a hacer que esto vaya de blanco a negro. Y además, antes de jugármela, voy a guardar el archivo. No vaya a ser. Este de aquí lo vamos a poner en color negro. Y ahora, mediante un color ramp, nuevamente os invito a que veáis la charla sobre el color ramp que di la semana pasada. Y aquí podemos pasar, como ya veis, entre distintos colores. Es un efecto completamente aleatorio. Como podéis ver, en cada una de las lentejuelas se va a mostrar un tono diferente que podemos controlar con ese color ramp. Incluso podríamos añadir otro tono entre medias. Vale, una combinación así, una combinación un poco extraña. Pero bueno, para gustos, colores. Nunca mejor dicho. Y ya veis cómo tenemos el control sobre nuestras lentejuelas. Vale.
Muy bien. Entonces, vamos a ir aquí paso por paso. A ver qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hace cada uno de estos nodos. Primero empezamos por unas coordenadas de Vs. Quiero que esto, como he explicado antes, se proyecten las coordenadas de Vs, porque es un modelo que se va a deformar, con lo cual, si tenemos coordenadas generadas, posiblemente no funcione como nosotros queremos. Entonces, si lo utilizamos con las Vs, nos aseguramos de que esa deformación se va a mantener y que vamos a tener el efecto correcto. Luego tenemos un nodo mapping. Este va a coger las Vs y las va a multiplicar. En este estamos utilizando la escala. Esto es lo que determina el tamaño de nuestras lentejuelas. Fijaos que aquí solo tenemos una. Si ponemos 2, tendríamos 2 horizontalmente y 2 verticalmente. Si ponemos 10, tendríamos 10, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a poner pues unas 30, por ejemplo. Antes teníamos muchas más, teníamos creo que unas 70. Más incluso. Vámonos allá. Vale, algo así, por ejemplo. Muy bien. Una vez tenemos este vector, lo que hacemos aquí es dividirlo en dos partes. Vamos a analizar primero la parte superior, esta parte de aquí arriba. Primero lo separamos en X e Y. Y lo separamos para poder trabajar con estos módulos. El módulo es un efecto matemático que, al igual que el absoluto, solo funciona con valores, con lo que no podemos utilizarlo con tonos RGB. Tenemos que separar cada uno de los canales de la imagen. Que esto, aunque es un vector, si lo separamos en X e Y, Y y Z, cada uno de esos canales es un valor. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el absolute. El absolute lo que hace es que tanto las partes negativas como las positivas se vuelven positivas. Luego le ponemos el módulo y el módulo ya veis qué es lo que hace. Nos da aquí una textura que podríamos utilizar para generar telas, por ejemplo. Va a ir de 0 a 1 y al llegar de 1 a 2 lo va a devolver a 0 a 1. Con lo cual veis que este degradado se repite. En vez de ir de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, etcétera, que eso sería siempre blanco. O sea, recordad que los colores aquí van con un degradado de negro a blanco que equivale a 0, 1. Todo lo que es superior a 1 es blanco o más blanco todavía. Pero aquí solo podemos utilizar de 0 a 1. Con lo cual, utilizando el módulo, conseguimos eso. Lo mismo lo hacemos con Y. Por eso tenemos estos dos de aquí. Y luego los volvemos a combinar. Combinamos Y y Z y volvemos a sacar, a partir de estos factores, con el módulo, un nuevo vector. Y este nuevo vector, veis que equivale a unas coordenadas de imagen que hemos retocado manualmente. Y esto nos permite proyectar una imagen distinta en cada uno de estos cuadraditos. Gracias a eso podemos proyectar aquí este degradado, ¿vale?, que se proyecta en cada una de estas partes. Y con un color ramp convertimos ese degradado esférico o circular en nuestras lentillas, la forma de nuestras lentillas. Muy bien. Este color ramp luego se divide en dos partes. Por un lado, se divide en un factor que va a ser la máscara que hace que se muestre la base de color difuso y las lentejuelas brillantes. Y para eso pasamos por un greater than. El greater than es un nodo que hace que todo lo que sea mayor que el valor que tengamos aquí se ponga blanco y lo que sea menor se ponga negro. Y eso es lo que vamos a utilizar como máscara, porque o hay glossy o no hay glossy. No hay valores intermedios, ¿vale? Eso no sería realista. Entonces lo vamos a utilizar así. Aquí tenemos el difuso y el glossy. Y ahí conseguimos el efecto perfecto. Ahora vamos a analizar la parte de abajo del árbol, que es esta parte de aquí. Aquí vamos a utilizar dos nodos tipo bricks. El brick texture es un nodo que, como podéis ver, nos permite, configurándolo correctamente, generar una cuadrícula. Y a cada uno de esos cuadraditos nos permite darle un color aleatorio, que es una mezcla de estos dos. Esto está pensado para generar ladrillos en una pared, pues se llama brick, y nos permite pues poner varios colores para que no todos los ladrillos sean iguales. Pero esto podemos usarlo a nuestro favor, y aquí por ejemplo le he puesto un color rojo y otro verde, y luego he separado esos colores rojo y verde, y los he vuelto a combinar añadiéndole un azul al 100%. De esta manera obtenemos lo que sería equivalente a un mapa de normales. Esto lo convierto en un mapa de normal, con este nodo de normal map. Lo conectamos al normal de bump y esto se conecta al normal del glossy. De manera que en la altura de este bump tenemos el anterior color ramp. Esto va a definir el relieve de las lentejuelas y esto, este normal map,
va a definir la orientación de las lentejuelas, de manera que cada una de ellas va a reflejar la luz en un ángulo ligeramente diferente. ¿Vale? Y gracias a eso llegamos a ese efecto. Luego tenemos los colores. Y los colores partimos de exactamente una réplica exacta del Brick Texture de aquí abajo. Sin embargo, ahora vamos a pasar entre colores negros y blancos, de manera que obtenemos un degradado. O más que un degradado, pues obtenemos distintos tonos de grises, negros y blancos. Y gracias a eso podemos pasar por un color ramp en el que determinaremos los colores que queremos para nuestras lentejuelas. Fijaos que aquí lo que he hecho es hacer que este Brick Texture, estos dos Brick Texture, tengan una escala de 1 y que utilicen el mismo vector, el mismo mapping que lo que es las coordenadas de UVs. De esta manera, si yo escalo esto, cada uno de estos puntos es una lentejuela, ¿vale? Como os explicaba antes, esto aquí sería una lentejuela solamente. Si ponemos, pues, 300, o vamos a dejarlo en 150, pues cada uno de estos cuadraditos equivale exactamente a la misma zona que una de las lentejuelas. Esto hace que podamos superponer tanto los colores para el normal map y así modificar la orientación de cada lentejuela, como superponer estos colores y así modificar los colores de las lentejuelas para que todas tengan variaciones de colores y no sean todas iguales. De esta manera, pues podemos generar efectos como este. Ahora aquí jugaríamos con combinaciones de diferentes colores. ¿De acuerdo? Y aquí con este Mix Shader ya veis que efectivamente están recogiendo esos colores, y la razón por la que tintilean es porque precisamente cada una de las lentejuelas está mirando en una dirección ligeramente diferente gracias al normal map que hemos generado con ese brick. ¿Vale? Y ahí ves cómo el efecto funciona. Así que ya veis, un efecto muy similar al que conseguimos el otro día, pero esta vez lo hemos hecho completamente procedural, utilizando los nodos y algunos trucos interesantes que espero que os hayan gustado. Así que vamos a la despedida. Espero no liarla porque esto es una grabación. Tendría que volver a grabar todo. Lo estoy grabando para que lo sepáis. Aunque no estoy en directo, esta grabación la he hecho completamente sin editar ni nada, como si fuera un directo, ¿vale? Para que sea lo más parecido a un directo posible. Así que nada, siento no poder estar aquí para responder a vuestras dudas o interactuar con vosotros mientras hago el vídeo, pero sí que pues espero haber respondido vuestras preguntas y comentarios en el chat. Y aunque esto se termine ya, ya veis que es una sesión más pequeña de lo normal debido a que no ha habido preguntas, me quedaré un ratillo con vosotros respondiendo preguntas en el chat. No sé si el chat se cierra después de varios minutos desde que termine el vídeo. Si es así, pues lo siento, nos veremos la semana que viene. Así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna que otra cosilla, y nos vemos el próximo viernes en el próximo directo. Hasta luego.